Hi, everybody. Happy New Year. My best wishes for you and your dear family. I'm teacher Ramon. This time we're going to practice demonstrative adjectives. Hola a todos. Feliz Año Nuevo. Mis mejores deseos para ustedes y para sus queridas familias. Los adjetivos demostrativos son aquellas palabras que acompañan al sustantivo o nombre para marcar la distancia que separa al hablante del objeto, lugar o persona a la cual se refiere. Los adjetivos demostrativos concuerdan en género y número con el sustantivo al que modifica. Comenzamos con con el inglés. Demonstrative adjectives. This near from singular. This significa este esta. Near from cerca de en singular. For example, this ring is narrow. Este anillo es estrecho. Masculino. This is a great bicycle. Esta es una gran bicicleta. Cuando usamos el adjetivo demostrativo this, seguramente es porque tenemos al objeto en nuestras manos. That. Ese, esa. Far from singular. Lejos de. For example, show me that shirt over there. Muéstreme esa o aquella camisa de allá. Masculino. I like that cell phone. On the desk. Me gusta ese teléfono o aquel teléfono en el escritorio. These. Note la vibración de la S porque está entre dos vocales. This significa estos, estas. In from es cerca de. Plural. I want to buy these pens. Quiero comprar estas plumas. Las tengo en la mano, obviamente. These dogs are lovely. Estos perros son adorables. Seguramente quien habla. Los está acariciando. Those. Otra vez tenemos vibración en la S. Far from, plural. Lejos de y plural. I wore those glasses. Yo usé aquellos. O esos lentes. Este es un pasado simple. I don't wear those ties. Yo no uso esas o aquellas corbatas. Femenino. Ahora vamos con el español. En letras rojas. Este está. ¿Cuánto cuesta? Este coche. ¿De quién es esta mascota? Masculino y femenino. Ese, esa, aquel, aquella. Ese niño es inteligente. Esa niña es inteligente. Aquel atleta es rápido. Aquella atleta es rápida. Masculino y femenino. Estos, estas líderes son invencibles. Aquí estoy usando un sujeto neutro para estos o estas que es un plural masculino o femenino. Continuamos con esos, esas, aquellos, aquellas. Ahí tenemos plural lejos de esos policías jóvenes, esas policías jóvenes. Aquellos músicos son alegres. Aquellas músicos son alegres. Continuamos con el italiano. Liagetivi, demostrativi. Cuesto, cuesta. Vicino, Singolare. Este esta cerca singular puesto cane è malato. este perro está enfermo esta botella es rota esta botella está rota continuamos con cuello cuel cuel con apóstrofo y cuela. Lontano singolare. Lejos singular. Mi piache, cuelo especchio. Me gusta aquel espejo. Aquí usamos el cuelo porque la O se puede encadenar con la S impura. Una S que lleva enseguida otra consonante. Cuel ragazzo es amichevole. Cuel es el adjetivo más común en italiano. Aquel chico es amigable. Cuel orologio è d'oro. Tenemos aquí el cuel con apóstrofo porque el nombre que le sigue comienza con vocal para encadenar sonidos. No me piace, quella la cravata. No me gusta, aquella corbata. Femenino, singular. Cuesti, cueste. Estos, estas. Vicino plurale. Cerca, plural. Questi animali sono feroci. Estos animales son feroces. Vamos a notar aquí que siempre coincide con i todas las palabras porque así se pluraliza el masculino en italiano. Queste penne sono costose estas plumas son caras. ahora tenemos que las palabras van con e porque así se pluraliza el femenino en italiano continuamos Cuei, quelli, quelli. lontano, plurale. Lejos. Plural. Cuy pantaloni sono corti. Aquellos pantalones son cortos. Cuelistadi sono nuovi. Se usa la sílaba li cuando la siguiente palabra comienza con esa impura, con zeta o con vocal. Cuáles donne son bellas. Aquellas mujeres son bonitas. Continuamos con el francés. Adjetif, demonstratif. Su, Se, set, set. Vamos primero. Con el masculino singular. Su libro es intéressant. Este libro es interesante. Aunque en francés también puede ser ese libro. Ahorita vamos a ver cómo vamos a aclarar la cercanía o la lejanía de un objeto. Setami, Esto es masculino, singular. Y aquí encadenamos setami, una consonante con una vocal. Set eglis, Esto es singular femenino. Set. EGLIS. Aquí estamos encadenando consonante con vocal. EGLIS es femenino. E vieille. Esta iglesia es vieja. Ahora vamos a ser más precisos con la distancia del hablante con el objeto al que se refiere. Se, set, set. Se veloci es rapide. Esta bicicleta de aquí es rápida. Como podrán ver, el si significa aquí. Set arbre là es grande. Ese árbol de allá, es grande. La es una distancia lejana. Set is si, Set es para el femenino. Histoire. tenemos que es femenino y que la h es muda en francés. Sí, es aquí. Es verdadera. Seguimos con el plural. Sé. Pero primero vamos a diferenciar el singular, su, con el plural, sé. Hommes, son son medicín. Esos hombres son doctores. Plural masculino. Secle son de Esas llaves son de mi tía. Plural femenino. Se, este es plural, y vamos a dejar más clara la lejanía. Se cayer, sí, son nef. Estos cuadernos de aquí son nuevos. Se me son la son tropled. Esas casas de allá son bastante feas. La va es la forma más clara de decir en francés allá. Ahora seguimos con el portugués. Pronomis demonstrativos. Este, esta. Este cachorro es muy preguizoso. Noten ustedes aquí la cedilla que se pronuncia como s de sopa cuando lleva enseguida una o, una u o una a. Este perro es muy perezoso. Esta cama es confortable. Masculino, femenino. Ese, esa. Aquí tenemos una distancia media entre el hablante y el objeto. Ese caballo es leve. Ese caballo es ligero. Esa flor. Es miña favorita. Esa flor es mi favorita. Ahora tenemos que la distancia es más lejos. Aquel es masculino, aquella femenino. Aquel es menino es bom Aquel niño es bueno. Aquella profesora es rigurosa. Aquella profesora es estricta. Estes, estas. Tenemos cercanía y plural. Masculino, femenino. Estes hombres son franceses. Aquí tenemos sao. Cuando tenemos virgulilla arriba de alguna vocal es porque el sonido es nasal. Franceses. Estas gafas están cheyas. Esas, esas. Otra vez distancia media. Plural. Esos Esos animales son fieles. Esas mujeres son Esas mujeres son geniales. Aqueles, aquelas. Lejos. Plural. Aqueles irmãos são Aquellos hermanos son felices. Aquellos hermanos son felices. Aquellas ruas son suyas. Aquelas, aquellas calles están sucias. En portugués tenemos pronombres demostrativos neutros como Isto quanto custa isto? Quanto custa esto? Isso, isso é muito dinheiro. Isso é muito dinheiro. Aquilo, aquilo pau é mel. Aquel pan es mío. Ahora vamos a practicar los adjetivos más comunes en los diferentes idiomas. Beautiful, ugly, que significa... Bonito, feo, bello, bruto, bo, le, bonito, feo, good, bad, bueno, malo, bueno. Cativo. Do. Mubes. Bom. Rim. Big. Small. Grande. Pequeño. Grande. Piccolo. Grom, petit grandi pequeno tall short alto bajo alto bajo o bajo alto bajo. old. young. viejo. joven. vecchio. giovane. bill. young. bello. job. rich. poor. Rico, pobre. Rico, pobre. Rich, pobre. Rico, pobre. Sad, happy. Triste, feliz. Triste. Felice. Triste. joyu, Triste. Feliz. Short. Long. Corto. Largo. Corto. Lungo. LARGE CURTO LONGO COLD HOT FRÍO CALIENTE FREDO CALDO frío, SHOW FRÍO QUENCHI Easy, difficult. Fácil, difícil. Fácil, difícil. Fácil, difícil. Fácil, difícil. Expensive, cheap. Caro. Barato. Caro. Económico. Share. Pashare. Caro. Barato. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Los espero en mi próximo video donde les enseñaré. Un tiempo gramatical muy importante que se llama presente, progresivo o continuo. Por favor, déjenme su like y suscríbanse a mi canal. Bye bye.